¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos con lo que tenemos de vos. Espero que se entienda, ¿no? Mi nombre es Silvana Bessi. Aquí desde Canal 20 vamos a desandar las noticias en este mediodía. Saludamos a todo nuestro equipo, a nuestro director Gustavo Quinteros, pero ya nos metemos con los títulos del deporte. Muy buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este lunes, que como es habitual marca el comienzo de una nueva semana y como es costumbre también, con mucho material, resumiendo, repasando los acontecimientos de los últimos días, las últimas horas. En un ratito hablaremos de básquetbol, haremos referencia al Superclásico, el último día viernes, gran reacción del Rojo, que lo llevó a perder por 18 puntos, lo ganó finalmente ante Central Argentino Olímpico, en un partido muy emotivo, con un jugador sobresaliente, Manuel Alonso, 37 puntos en un ratito, con imágenes exclusivas y por supuesto con voces de protagonistas, respaldado con el análisis y las estadísticas respecto a lo acontecido en el estadio Raúl Ubraica. Hablaremos de fútbol, referencia a la Liga Regional Cerecina, porque ese viernes, recuerdan, cuando hicimos la antesala de la agenda del fin de semana, noche de clásicos, dijimos, en Sub-23 fue 0-0, en ese mano a mano entre Atlético Ceres y Central Argentino Olímpico, la revancha es el viernes de esta semana en el estadio Adolfo Carlos Baero para ya buscar un semifinalista de este torneo Apertura. Y en primera división, enorme victoria de Central. Ayer en Bandera derrotó a Unión y Juventud por 3-1. Hubo empate en Arrufó, victoria de Libertad de Villa Trinidad en Selva y el próximo miércoles por la noche completarán en San Cristóbal Ferro 2 frente a San Lorenzo de Ambrosetti. En un ratito, con todo este material y otros temas que iremos agregando nosotros a esta diagramación del día lunes, como es habitual en el material que repasamos, en el ámbito deportivo, y como decimos siempre, gracias por permitirnos imaginariamente sentarnos a su mesa y poder compartir con usted, que está del otro lado, lo más importante que compete, por supuesto, a los clubes de nuestra ciudad. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto aquí, el portal informativo de la ciudad de Ceres. Departamento San Cristóbal, tierra de trabajo, progreso y oportunidades. Así se denominó al video institucional que se presentó en la muestra agroactiva y en donde se hace una reseña del conjunto de las fiestas populares, regionales, provinciales y nacionales que se celebran en las distintas localidades del departamento. Los docentes universitarios anunciaron un paro nacional de 48 horas para este martes y miércoles. Ante la falta de respuesta del gobierno por el reclamo de aumento salarial, los docentes universitarios anunciaron un nuevo paro de 48 horas. El mismo tendrá lugar los días martes y miércoles, en medio de la sesión del Senado por la Ley Bases. Abrió una nueva convocatoria para el ingreso de profesionales de la salud al servicio penitenciario. Se abrió la inscripción online para cubrir 55 vacantes, 40 médicos, 5 psicólogos, 5 terapistas ocupacionales y 5 asistentes sociales que prestarán servicio en las distintas unidades penitenciarias de la provincia. Fantástico, espectacular, lo que se viene. Próximo 4 de agosto de este año presente 2024, MTB Mountain Bike,
Ceres, provincia de Santa Fe, la clásica del norte, quinta edición, Rally de los Cuatro Vientos. Están todos invitados a la fiesta del pedal, con más de 500.000 pesos en premios. Será fantástico rugir de las cadenas por los caminos de Colonia Alpina de Ceres, provincia de Santa Fe. Rueda, rueda, cuadra, cuadro, cadena, cadena, corona, corona. Tu cita es el próximo 4 de agosto de este año presente 2024. La quinta edición Rally de los Cuatro Vientos. Están todos invitados a la fiesta del pedal. Este fin de semana se realizó la colecta de Cáritas, como cada año. Nosotros tenemos para compartir este contenido y la charla con María Alejandra Sieber, quien contó cómo se materializó literalmente esta colecta en estos tiempos tan difíciles. Acá lo tenemos. La idea de este sábado fue estar a la mañana desde el Centro San Francisco, el Centro San José, acá en la Avenida Mayo y el Centro Lourdes. Y el Movimiento Scout, que también está colaborando dentro del Centro San Francisco. Son adultos los que están colaborando en cada lugar. La idea es casa por casa y bueno, la gente que nos vamos cruzando, que por ahí si tienen la intención de colaborar, también le damos la urna a disposición. Su solidaridad es esperanza. En este tiempo que sabemos que estamos viviendo, que no es fácil para nadie, menos para los que no tienen. Nosotros desde Cáritas hace varios años que venimos impulsando el tema del trabajo, de recuperar la cultura del trabajo. Si bien hay un grupo que está recibiendo asistencia, pero bueno, siempre es con camino a la promoción, ¿no? No quedarnos solamente con el bolsón de mercadería o lo que por ahí puedan retirar, sino incentivar a que se puede trabajar, ¿no? Lo poquito, el bolsón hoy son 7.000 pesos, 8.000 pesos, es lo que nosotros entregamos. Y eso a lo mejor ellos lo pueden triplicar, cuadriplicar con fuente de trabajo, ¿no? Y incentivamos a eso. De hecho, los talleres del año pasado fue con esta perspectiva, ¿no? Poder a lo mejor a través de los panificados, a través de la elaboración de alguna artesanía, que puedan empezar a incorporarse en el mercado de trabajo informal, ¿no? Algo de que por ahí nos preguntan cómo va destinado los recursos. Esta colecta, que es la colecta anual, es que se divide en todo el país. El 33 va a Caritas Nacional, el 33 a Diocesana y el 33 queda en nuestra parroquia. Del porcentaje que queda acá, el 20% va al Hogar de Nazaret. El Hogar de Nazaret es un hogar de tránsito que tenemos desde Caritas Diocesana, que es para aquellas personas que no tienen posibilidad económica de pagar un alojamiento y tienen familiares enfermos o van por cuestiones de salud a Rafaela. Y esto por ahí a lo mejor no lo conocemos, no sabemos, pero bueno, creo que también, ¿no?, ese aporte va para aquellas personas enfermas que no tienen la posibilidad de tener un lugar donde pasar la noche, donde pasar el día. Bueno, este dinero que la gente de Ceres colabora va para este lugar. Y también, ¿por qué podemos preguntarnos por qué el dinero se va de nuestra comunidad? Pero después vuelve. Vuelve también con mejoras habitacionales, vuelve también en mercadería, vuelve también en proyectos educativos. Entonces creo que todos somos parte de la iglesia, no solamente un grupito de Cáritas, sino que la iglesia la construimos todo cada día y con nuestro aporte económico, a través de la oración, a través de los recursos, ¿no?, lo que uno va pudiendo hacer. En junio, activa modo con la Mutual y obtené hasta 3.000 pesos de reintegro por usuario por mes. Si sos nuestro asociado y aún no te sumaste, esta es tu oportunidad para los nuevos usuarios. Compra regalada, válido para cualquier día de la semana y en cualquier rubro. Adherí como forma de pago la tarjeta Visa Mutual o tu cuenta y compra. Así de simple. Experiencia Modo de la Mutual. En el día de ayer nuevamente se llevó a cabo una movilización frente a la clínica Ceres Salud, teniendo en cuenta que ha cerrado sus puertas y que los empleados han quedado sin trabajo. Bueno, un marco no muy popular de gente, como si hubo el otro domingo, acompañó a los empleados que están allí haciendo guardia. Ustedes saben que, justamente el otro fin de semana hubo
una complicación con respecto al horario. Entre las 5 y las 6 de la tarde se cambió ese horario para las 4 y nunca quedó bien definido. Y bueno, justamente podemos ver que hay muy, pero muy poca gente allí en estas imágenes que nosotros tenemos para ustedes. Hay un grupo de médicos, los que se autodenominan los históricos, que sí siguen atendiendo en la clínica Mater Dei. Bueno, así lo dio a conocer el doctor Orlando Zenobi en su propio Facebook. Esto fue la semana pasada, dando a conocer que ellos todavía van a continuar con las atenciones primarias. Ellos son el doctor Roberto Damonte, el doctor Orlando Zenobi, el doctor Guillermo Gagliardi, el doctor Leandro Boncini, el doctor Luciano Zenobi, el doctor Víctor Bastide. El Laboratorio de Análisis Clínicos próximamente comunicará el listado de especialistas con sus días de atención. Esto es en los consultorios Mater Dei de Avenida Mayo 378. Bueno, los empleados están muy preocupados porque no hay apoyo por parte de la comunidad en cada una de las movilizaciones. Repito, ayer hubo muy, pero muy poca gente y es una fuente de trabajo tremenda la que se cierra en la ciudad de Ceres. Particularmente estuve en contacto con algunos profesionales para charlar abiertamente sobre cuáles son las opciones para que este conflicto se solucione. Quieren esperar para ver qué tipo de soluciones se pueden encontrar o salida se puede encontrar para que no se cierre la fuente laboral. Vamos a estar comunicándolo, por supuesto. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego, de 8 a 20.50 de corrido. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Hipólito Vieites, 136. El fin de semana ha sido realmente muy atractivo. Hemos hablado el día viernes de la antesala de un viernes muy, pero muy amplio y también generado por la expectación que significaba tener un clásico de fútbol por un lado y un clásico de fútbol simultáneamente. 20:45 arrancaron los chicos en categoría sub-23, partido este que se jugó en el barrio Belgrano y al cual haremos referencia nosotros en un ratito, donde empataron 0-0, repasaremos el resto de los resultados y por supuesto la máxima división que dejó ayer el triunfo de Central en Bandera. Pero hubo clásico de básquetbol y estamos viendo imágenes que hemos recogido nosotros con las cámaras de Canal 20 Ceres. En el estadio Raúl Braica, la victoria de Atlético Ceres Unión, una gran remontada del equipo de Marcelo Miretti, que lo perdió durante gran parte del desarrollo. En los 30 minutos iniciales, los tres primeros segmentos del partido, el equipo aurinegro mostró superioridad, mostró mejor andar colectivo, mucho más compacto, más sólido, con altos porcentajes desde el perímetro, anotando anotaciones de tres, o conversiones, a veces casi sobre el límite de la chicharra. Una gran victoria del equipo de Marcelo Miretti, ¿a partir de quién? ¿O de qué manera? La reacción individual de Manuel Alonso, que en realidad fue siempre el líder de las estadísticas y fue quien manejó la ofensiva de su equipo. Era muy difícil ver en el resto de los compañeros la decisión o la opción de lanzar al cesto. Manuel anotó 37 puntos. Después fue contagiando al resto un par de triples determinantes, fundamentales del juvenil Kevin Escalada. Apareció también Leandro Faure, Romano en la zona interior, un sector que venía manejando Bautista Manacero, tomando muchos rebotes, no anotando tanto en relación a lo que él conseguía defensivamente, pero
siendo importante para que Central maneje esa zona y el resto de los compañeros vayan también marcando el ritmo del partido. La conducción de Duilio Contreras, los aciertos de Brandolín desde zona exterior, penetraciones y también la de Marino, este goleador que tiene realmente una mano impresionante anotando desde el perímetro. La reacción del Rojo, reitero, de la mano de Manuel Alonso, líder absoluto en ese sentido, un jugador de otra categoría, de eso no hay ninguna duda, no hacía falta que lo esté demostrando, pero sí, lo plasmó, si alguno tenía alguna duda, el último día viernes por la noche. 90 puntos para el Rojo, 78 para Central Argentino Olímpico. El primer cuarto el Rojo lo ganaba por un punto, después Central se fue al descanso del primer tiempo por 9 de diferencia, y en el tercer segmento lo estiró a ese espacio a favor, 12 la distancia, una victoria que le daba sin dudas mucha esperanza respecto a lo que venía. Faltaban 10 minutos. Bueno, en estos 10 minutos Atlético Ceres lo ganó 31-7, sí, por 24 puntos de diferencia. 31-7 fue el marcador del último cuarto. Por lo dicho, ya no era Manuel Alonso solo, sino también contagiando al resto y logrando dar vuelta una historia muy, pero muy interesante en lo deportivo. Los 78 puntos de Central, 16 de Contreras, 20 de Marino, 19 de Brandolín, 2 de Oyeni, 14 de Manacero, de Bautista. Esta fue la formación inicial del equipo de Crossroom. Luego ingresaron Milanesio 5 puntos, Manuel Fernández 2 anotaciones, sin puntos Ferrari, sin presencia en cancha Gandolfo, Lescano, Figueroa, Zen, equipo dicho por el profe Juan Carlos Crossroom, que también habló después del partido y mañana junto a Miretti lo estaremos escuchando. En un ratito, atento a lo que dice Gabriel Romano respecto a este clásico y los motivos por qué lo fueron dando vuelta. Habló mucho de lo mental, habló mucho del aspecto psicológico. Por Atlético Ceres, los 90, 4 de Fornero, 10 de Kevin Escalada, 16 de Faure, 37 puntos de Manuel Alonso, 23 de Romano. Esa fue la formación inicial y los que han anotado puntos. Después ingresó a Faticache sin anotaciones, Flores, Telón y Bracamonte, Juan Rodríguez, Benítez y Dobis, el equipo de Marcelo Miretti, Cabrera y Farías, de la Asociación Morterense de Básquetbol, los árbitros del partido del día viernes por la noche. Por ahora, Central, que ya terminó su etapa regular, 12 puntos, ganó 4, perdió 4, seguramente tendrá el tercer puesto en el torneo. Atlético Ceres, 11 puntos, ganó 5, perdió 1, el Rojo puede pelear por el 1 todavía. Recuerdan lo que dijimos el día viernes, nosotros y esa posibilidad, hicimos referencia a ese tema. Atlético Tostado de 10 puntos, hasta ahora ganó los 5 partidos el equipo de Lancelotti. Unión y Juventud de Bandera, una victoria, 4 derrotas. Y San Lorenzo de Tostado ha perdido por ahora todos los partidos que ha jugado en este torneo de la Asociación Noroeste Santafesino. El básquetbol nos ha dejado realmente una hermosa fiesta. El día viernes por la noche, la victoria del Rojo, 90-78. Llega la tercera fiesta de las colectividades a Ceres. El domingo 30 de junio te esperamos desde las 10:30 en el escenario del Centenario para disfrutar de la tercera edición de esta fiesta única. 14 colectividades e instituciones se unen para deleitar a los vecinos con platos típicos. ¿Te imaginás disfrutando platos de Italia, China, Alemania o Perú? Entre muchas otras. Además, las academias locales presentarán sus increíbles shows correspondientes a los distintos países y se suma el musical Italia en el Corazón. Música, color y espectáculos de primer nivel. También contaremos con las actuaciones de los reconocidos artistas Efraín Colombo, Indio Lucio Rojas y el grupo Furor Los Palmaes. No te lo pierdas.
Organiza Gobierno de la Ciudad de Ceres. Auspicia Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Felipe Miklis, senador provincial. Y Marcelo González, diputado provincial. Después del triunfo del equipo de Barrio Belgrano, 90-78, hemos estado hablando nosotros recientemente de esa enorme reacción del último cuarto, fue 31-7, lo ganó por 24 puntos, entró 12 abajo. Recuerdan también cuando destacamos el cierre del tercer segmento, fue 51-39. En un momento, Central lo llegó a ganar por 18, era 64-46 ese tablero, cuando Miretti pidió minuto y ahí provocó un par de pérdidas en el rival, un par de aciertos, uno de ellos de Kevin Escalada, de Manuel Alonso también, y la reacción del equipo de Barrio Belgrano, que también contagió al resto. Uno de ellos, que comenzó a hacerse importante en la parte final, Gabriel Romano, 23 puntos, el rosarino, esto charlaba con Canal 20 Ceres el día viernes, después de la victoria, y daba su punto de vista sobre esta alegría realmente del equipo de Barrio Belgrano. Sí, la verdad que estuvimos bastante flojos la primera mitad y bueno, después con carácter y lo pudimos dar vuelta y jugar mucho mejor. ¿Por qué Central le sacó diferencias? Sí, la verdad que estuvimos muy flojos en defensa, yo creo que estuvimos distraídos y después, bueno, terminó el primer tiempo y hablamos y nos pudimos acomodar. ¿Mucha mentalidad? Sí, mentalidad, aparte de confianza en nosotros mismos, sabiendo que tenemos mucho juego, tanto como afuera como adentro, y yo creo que una vez que se logró el aro pudimos meter. Sí, y no recargar tanto Manuel, ¿no? 37 puntos, pero por ahí en un momento tenés que tener un poco de descanso y aparecer Leandro, vos más abajo del acrílico también. Y la verdad que Manu es otro jugador, la verdad que nos ayuda mucho y nos libera en todo el juego, pero bueno, pudo aparecer Lea, Juan, Kevin, la verdad que entraron bien, Ulises también que pudo entrar del banco. Lucio. Inconscientemente, Gabriel, ¿absorbe mucho Manuel? ¿De repente la pelota para él es un imán? No sé si agarra mucho, sino que distribuye bien y sabe jugar, maneja bien los tiempos. Entonces, yo creo que eso nos alivia también a nosotros. Y el rival, cuando tiene que defender, se centra mucho en ello y a nosotros nos libera el espacio. ¿Pensaste que se lo podían llevar al partido? ¿Que lo podían quebrar? Siempre, siempre. Creo que siempre tenemos esa mentalidad, por más que estemos perdiendo, tenemos otro cuarto, tenemos la jerarquía para darlo vuelta siempre. Gabriel, el uno está todavía ahí para pelear. Sí, tenemos que jugar los partidos, queda Bandera, queda Tostado, el CAT, y yo creo que si jugamos de esta forma, como el último cuarto, le podemos ganar a cualquiera. ¿Cómo termina físicamente cada partido? Nada, termino bien, un poco cansado, pero relativamente bien. Cuando hay mucho juego exterior, por ahí te tensiona, te pone ansioso, que no lo recibís tanto abajo de acrílico. No, eso es. ¿Estás manejando? Obvio, sí. Cuando tenemos una vía de gol por otro lado, no hay que desesperarse. Yo creo que eso viene solo y una vez cuando empiezan a defender arriba, tenemos que atacar por otro lado. Nuevos días y nuevos horarios para viajar desde Ceres a Córdoba con Transporte Morteros. Lunes y jueves sale 1:00 a.m, sábados 1:30. Chequea los horarios y compra tus pasajes online en www.transportemorteros.com.ar. Seguridad, precio y la calidad de siempre. Los esperamos en el bus. Comenzamos aquí, Agropecuario, el espacio radial joven que cuenta lo que realmente está pasando en todo el sector agropecuario nacional, cubriendo de punta a punta el país y teniendo a los mismos productores como protagonistas. Comentarios y tendencias de todo el sector productivo rural de la Argentina. El lugar donde los productores le cuentan a todos los argentinos qué están haciendo y cómo están desarrollando producciones hechas en Argentina en diferentes regiones de nuestro país. En Agropecuario, la información agroclimática de la semana. Bueno, esto es bastante normal en junio, ¿verdad? Tenemos el veranito de junio, que es algo clásico, ¿no? Que cambia la circulación. Mayo tuvimos
una racha de circulación polar tremenda, con tremendas heladas. Algunos dicen que es el mayo más frío de la historia, yo no sé si es para tanto. Son heladas en término, pero muy fuertes, ¿no? Como en 2022, porque tenemos poca memoria, ¿no? Los últimos años ha habido unos cuantos mayos heladores. Vamos a ver si este es el más o el... o está dentro de los heladores fuertes, pero la naturaleza siempre compensa, así que ahora tenemos una racha de circulación del norte que ya lleva unos días, máximas para, por ejemplo, Capital Federal en 23, 24 grados, con algunas lluvias ligeras, después sobre el 13, 14 otra lluvia ligera, pero se mantiene en la circulación norte más o menos unos 14 días más. Ahí viene una irrupción de aire polar muy fuerte, ya no tan fuerte, ¿no? O sea, no parece que vaya a ir a heladas meteorológicas, pero sí por lo menos heladas de tipo agronómico. ¿Verdad? Y nos tira bajo la temperatura unos días, no tanto, ¿verdad? Vuelve a subir, pero ya dentro del rango invernal hacia el primero de julio, que estaríamos en máxima de 17, 18 grados. Pero aparentemente el frío más grande fue en mayo, y ya aunque lo que queda de junio, julio, agosto serían de corte invernal, aunque con oscilaciones térmicas grandes, ya los fríos más grandes habrían pasado. Esto, y con perspectiva de pocas lluvias de aquí a unos cuantos días, porque ya estamos en la circulación invernal, ¿verdad? No vemos eventos de lluvias importantes, salvo sobre el norte del país. Se ven de vuelta condiciones para nevadas el jueves 20, el viernes 21, el sábado 22, que después no se produce. El sábado 22 posiblemente va a ser el más frío, con heladas meteorológicas en las serranías bonaerenses, que esto sigue el día 23. El 24 puede nevar en La Pampa y el oeste de Buenos Aires, con tiempo muy invernal. Y después, hacia el 25, 26... vuelve el viento norte y terminamos el mes de vuelta con temperaturas agradables. Viene la perspectiva de cosecha fina, viene muy buena, porque están las perspectivas de lluvias. Digamos, el trigo trabaja mucho con las lluvias otoñales. Las lluvias otoñales se lo siembra con buena humedad, con un poquito de humedad que caiga en octubre, noviembre, si se hace el rinde, y ahí tenemos una buena cosecha fina. Que el problema con la chicharrita ahora es que pase el invierno, me explico, lo que se llama wintering, ¿no? Y que se mantenga una población alta de chicharrita que vuelva a atacar en la primavera, en el verano. Entonces este dato es un llamado de atención, ¿verdad? O sea, la chicharrita, esta temporada que terminó, nos agarró un poco desprevenido, ¿no? En la terapéutica. Hay que ir pensando el tema de control de chicharrita la próxima temporada, porque si no se murieron los mosquitos, menos se murió la chicharrita, ¿verdad? Pero por lo que a mí me han contado, como la chicharrita ataca en los momentos de calor, ha atacado más las siembras tardías, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, es decir, consultar a los especialistas. No se murieron los mosquitos, que siguen, es muy importante, porque aparte tampoco estás tan al norte, ¿no? Fíjate, si ahí en Astro no se murieron los mosquitos, lo que puede ser más al norte. Entonces es un dato interesante. Y después, cerrando, viene una cosecha fina con muy alta probabilidad de tener éxito. Lo que pasa es que este razonamiento también me lo han hecho algunas personas, como se está hablando de un episodio de La Niña, que tal vez no sea tan fuerte, pero de todas maneras algunas zonas, sobre todo las del oeste, enfrentan el riesgo de un final de primavera y verano con lluvias un poco bajo lo normal. Entonces, si vos te gastaste el agua con la fina, por ahí después no te alcanza para la gruesa. En cada lugar del país donde hay un productor agropecuario trabajando, ahí estamos nosotros. Para contarle novedades, para mostrarle también qué hacen otros productores en otras regiones de la Argentina, y fundamentalmente para escucharlo, para conocer sus problemas y para compartir sus orgullos. Al fin y al cabo, nuestros productores agropecuarios son el motor productivo que nos permite a todos los argentinos pensar en un país grande,
Nosotros no estamos aquí para venderles nada, tampoco para imponerles una ideología y mucho menos para hacer de nuestra producción un espacio político. De eso se encargan otros. Nosotros mostramos una realidad y estamos al lado del productor argentino. Somos un programa dedicado a valorar el trabajo y el esfuerzo de nuestra producción agropecuaria nacional. De un simple grano de maíz producido en nuestras tierras y procesado en una planta de molienda húmeda, se logra una infinidad de subproductos que muy pocos conocen. Veamos algunos. De ese granito de maíz, y con solo proceso físico y nada de agregados químicos, se logra fructosa y jarabe de glucosa, que se utiliza para endulzar las gaseosas, fabricar helados, hacer golosinas, dulce de leche y mermeladas. De otras partes del grano de maíz, se obtiene almidón para la industria de panificados o para uso industrial, de donde se obtienen pegamentos, papel de escritura y productos para la construcción, entre otros. Del mismo grano se logra por un lado el aceite de maíz comestible o industrial y por otro lado gluten meal y gluten fel para la producción de alimentos finos para mascotas y alimentos de mayor grado calórico para alimentar animales de producción. En otros tipos de procesos también se obtiene biocombustible a partir del grano de maíz y otros subproductos que se utilizan en las industrias tanto alimenticias como metalúrgicas, químicas y del papel. Como vemos, de un simple grano de maíz que crece en nuestras tierras y gracias al valor agregado, se obtiene una centena de productos y subproductos que son consumidos por todos los argentinos. ¿Cuántas cosas hay de nuestra actividad agropecuaria que no conocemos en profundidad y que se desarrollan dentro de nuestro país? Esa es nuestra misión de cada día, contarles lo que hacen los argentinos para toda la Argentina. Simplemente un medio de comunicación comprometido a contar la realidad. Cuando la sequía es tan grave, el cuidado del agua se vuelve fundamental. Es importante que no desperdicies agua cuando te bañes, cuando laves el auto o cuando limpies la vereda. También es necesario que controles las tuberías para evitar fugas, ya que pueden desperdiciar hasta 40.000 litros de agua por día. La situación es crítica y necesitamos del compromiso de todos para seguir contando con agua. Cuida el agua e incentiva a otros que lo hagan. Gobierno de la Ciudad de Ceres. El fútbol de la Liga Regional Ceresina disputó el viernes, el sábado y el domingo, parcialmente la liguilla. En Sub-23, todos los partidos de ida. 3 el día viernes, 1 el día sábado. Por primera división, ayer 3 partidos por la ida en la máxima categoría y el día miércoles pasado mañana van a completar en San Cristóbal Ferrodó frente a San Lorenzo de Ambrosetti. La liguilla en estas divisiones resuelve el torneo de apertura, resuelve la primera mitad del certamen absoluto de este calendario 2024. El día viernes por la noche, en este diagrama de superclásicos, además del básquetbol, hemos tenido el clásico ceresino en categoría sub-23. En Barrio Belgrano empataron 0-0 en un partido que ha tenido muchas amarillas, lo dirigió Daniel Brites, muy pero muy disputado y que deja todo abierto de cara al partido de vuelta el próximo día viernes en el estadio Adolfo Carlos Mario, recordando que acá no hay ventaja deportiva, solamente Central, que terminó tercero, eligió ser local en el segundo encuentro, definir en su casa. El Rojo había terminado sexto en la ronda regular. Un viernes sin goles casi, porque empataron 0-0 en San Cristóbal, Ferrodó frente a Unión San Guillermo, y el único grito de la noche fue el de Ruiz Díaz cuando Atlético Selva le ganó en su estadio a Atlético de Tostado. Y sí, el sábado, por la ida también de categoría sub-23 en Tostado, el Libertad le ganó a San Lorenzo por 2-1. Martinet, uno de los tantos, y Juan Sebastián Olivero, el restante. Baglione había empatado para el equipo rojinegro. El próximo viernes, Central Atlético Ceres, Unión San Guillermo ante Ferrodó de San Cristóbal, Atlético, que fue uno, ante Atlético de Selva, y van a jugar también Libertad frente a San Lorenzo de Tostado, pero el día sábado. El sábado se va a jugar este partido, el sábado 15 de este mes de junio. Y en primera división, ayer una gran victoria de Central, enorme triunfo
del equipo aurinegro en bandera, derrotó a Unión de Juventud por 3-1 y quedó muy bien parado, mirando la revancha, que va a jugarse el domingo que viene, 16 de junio, en el estadio Adolfo Carlos Mayro. Central elaboró una victoria que pudo haber sido más grande, porque la parte final de contragolpe con espacios tuvo chances de liquidarlo definitivamente, no solo al juego, sino también a la serie. Por lo que hemos estado nosotros recogiendo en este diagrama de la red del deporte. Juan Gabriel Sayago con un remate desde afuera del área. Fernando Romero se anotó como es habitual, un gol más, 9 tiene en el certamen, es el máximo goleador del campeonato de apertura. Y finalmente, ya en el cierre del partido, Brian Schulka, este chico también de las revelaciones, ya venía sentándose lentamente, pero el mediocampista por derecha hace diferencias. Brian anotó el 3-1 para una victoria que Central festejó y mucho, y vale demasiado, porque no es fácil ganar afuera y mucho menos en este tiempo de tanta paridad. Y mucho más aún en la liguilla, donde se dice y es real, arranca un torneo totalmente diferente. No es una etapa regular donde mañana hay posibilidades. Acá sí hay un segundo partido, pero es una serie, ¿eh? Es un partido de 180 minutos. Se juega 90, dos tiempos de un partido muy largo, se lo titula y también es muy real todo esto. 3-1 ganó Central, quedó muy bien parado pensando en la posibilidad de meterse en semifinales. Ayer en Selva ganó Libertad de Villa Trinidad, ya le había ganado al Atlético Selva en la ronda regular. Bueno, ayer acentuó este mejor andar, por eso había terminado tercero en el campeonato el equipo de Román Maurici, que ayer no pudo viajar por enfermedad y también un par de ausencias. De todas maneras, cuando hay un equipo que funciona, cuando hay una estructura, se siente y se plasma colectivamente para salvaguardar justamente el andar del equipo. 2-1 con uno de los tantos anotados por Kevin Muñoz, que también está ahí acechando la parte alta de la tabla de goleadores. Sina Rufo, muy accidentado el partido, 4 expulsados. Atención, que Atlético Tostado se quedó sin los dos delanteros, Esteban de María y Kevin Velázquez. El primero por roja directa, seguramente 2 fechas o más tendrá que decidir el Tribunal de Penas. Y Velázquez después por doble amonestación peleándose con un defensor. Alexis González por el lado de Unión Deportiva Rufo y Milton Ponce. Terminaron 9-9 y el partido terminó 1-1. La revancha es el domingo que viene en la Villa Recreativa. Y para completar esta fase de ida de nuestra Liga Regional Cerecina, tenemos que decir que el día miércoles por la noche, a la hora 21, Ferrodó, que está jugando justamente Copa Santa Fe, tendrá que enfrentar como local a San Lorenzo de Ambrosetti. El otro miércoles se va a jugar el partido de vuelta. Hoy es 10, el 12 y después el 19. Se disputará la revancha justamente en el Estadio Ambrosetino. La Liga Cerecina está en la etapa decisiva, ya está en la liguilla. Mañana tendremos seguramente voces de protagonistas en una semana que también será muy cargadita con algunas sorpresas. Algunos deportistas que nos representan en el exterior y otros que también llevan adelante actividad mecánica que no está muy relacionada con nuestra provincia, pero que están ahí muy cerquitas y que por supuesto tienen sus raíces en nuestra ciudad. Tu próximo Onix, Tracker, Spin o S10 está muy cerca. Vení a RPM Chevrolet en Rafaela y llega a tu auto 0 kilómetro en cuotas bajas, en pesos y sin bancos ni financieras. Accedes solo con tu DNI y retirás con mínima entrega. Tomamos usados de todas las marcas. RPM Chevrolet. Solicita la visita de un asesor en tu domicilio. Llámanos al 3492-240-520 y sumate a Chevrolet. RPM Chevrolet. Find new roads. El pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana martes se esperan temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 28. El cielo estará parcialmente nublado. El miércoles las mínimas serán de 20 grados, las máximas de 32. El cielo estará algo nublado durante todo el día. El jueves se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 20 grados y las máximas alcancen los 33. El cielo estará parcialmente nublado, aunque el día será bastante ventoso. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Ilve, Avenida Italia 436.
Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 2, Barrio Pedro de Vega, Monseñor Saspe, Silencio, Instituto, Nuevo. Muchísimo material que vamos a seguir compartiendo durante la semana y cuando esté en mejores condiciones con la voz. Pero bueno, hemos estado en la presentación de el Dino Coco y las Brujitas en la Sociedad Italiana. Hemos estado en el primer encuentro de ritmos latinos en Ercilia. Hemos estado también en la primer feria de moda circular en el Paseo de Emprendedores y muchísimo más. Así que estén atentos durante esta semana. Gracias a Collage Multimarcas, gracias a Ohana y a Lucila Espíndola. Nos quedamos con este clip de Javier Calamaro, versión en vivo, Navegar. A ustedes, gracias por acompañarnos y ojalá mañana esté un poco mejor. Gracias.